Pues más que nada, la ciudadanía tenemos que también exigirle al gobierno y también decirle que no estamos de acuerdo en este tipo de acciones que se están tomando, porque afecta pues a toda la ciudadanía y a todos los bolsillos de todos los mexicanos. Pero pues tenemos que buscar y tener también el pensamiento de que tenemos que ajustarnos todos los bolsillos, en todas las familias, en todos los hogares, porque de solo de esa forma pues vamos a poder salir adelante, y que también pues tomemos alguna represión dentro del gobierno federal, que la gente y la ciudadanía también vea el gobierno que no estamos de acuerdo en este tipo de cosas. Nosotros organizamos una marcha aquí en el municipio, donde en el municipio de Jiménez no estamos de acuerdo con este tipo de acciones, y también acompañamos a una marcha nacional en la Ciudad de México el día domingo, pues para que también el gobierno vea que no estamos de acuerdo. Es muy complicado tumbar o bajar este tipo de reformas o este tipo de aumentos, pero pues sí, que hacerle conciencia a la ciudadanía que no estamos de acuerdo. Sí, a todos en sí, digo, todos los bolsillos de nosotros los mexicanos, y también pues que en realidad tenemos que buscar la forma de tratar de no gastar o malgastar el dinero. Yo les comento a los mismos trabajadores que pues tenemos que apretarnos el bolsillo y que tenemos que ajustar algunas cosas, y nosotros pues desde aquí, desde esta administración, pues tenemos que checar y ver. Por ahí también hicimos un incremento en lo que es el predial y en el agua potable, pues a lo mejor no injustamente, sino para también prever que en la administración pública pues tratar de salir sin deuda pública.